Y hoy empezamos con... Hoy empezamos con la... Con la esfera. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué más? ¿Hiciste algo o qué? ¿Eh? Ah. Ah, bueno. A ver, es que es un juego de gestión de recursos hiper tocho, tío, con lo cual era bastante fácil el vicio, ¿sabes? Vale, quiero...
lo que suele tener. No, son los que van a empezar a generar la esfera Dyson. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto, tío. En teoría, a partir de esto, puedo hacer un recibidor y ganar ya por fin la energía ilimitada de la esfera Dyson. Es buena esa. Porque al final sí, todavía funciona más o menos bien. Ahí ya está. Ah, y vuelve a disparar. Y ahí estamos. Míralo.
Tú no lo estás viendo porque justamente en la cámara es donde está, pero la capacidad de generación aumenta en bastante. Tú puedes ver la gráfica hasta de aquí abajo. Vale, ya empezamos a perder la energía. Vale. Vamos a hacer esto. Exacto. Ahora mismo esto me genera 2,6. Ahora mismo. Y todo esto son paneles. De hecho, se puede ver cómo se va generando poco a poco. Claro, y la mejor manera de... No vamos a quedar sin esto, ¿eh? Más o menos es el funcionamiento. No tiene ángulo. Vale, tenemos 120 paneles creados.
Los Assassin's Creed no van a salir en la nueva y, coño, GTA 6. GTA 6. Que encima ya se sabe cuándo va a salir. Más o menos. Pero tengo ganas, de un GTA 6. ¿Cómo se sabe? Porque han dicho que va a salir en el último trimestre del año 2025. Así que sale en invierno de 2025. Del palo, eso es lo que voy a hacer yo, ¿sabes? Yo tengo ganas de... O sea, yo me voy a esperar hasta el último momento. Porque... Porque no descarto que a lo mejor tenga el bombazo de que salga en PC antes de lo que parecía. No lo descarto para nada. Por eso, si sale en PC al mismo tiempo que en consola, no me pillaría la consola. Porque los juegos de Rockstar sí que salen bien en PC. Y sería ahorrarme el tema de servicios y cosas así. ¿Sabes? Hasta aquí llegamos, gente.